Vamos a ver. El lado de un rombo mide 8,5. ¿Un rombo qué tiene de especial? Que tiene los cuatro lados iguales. Bien. Entonces, te dan un rombo. Y una de sus diagonales 15,4. Calcula su área. Si esto mide 8,5 y una diagonal, pon que es esta, mide 15,4, ¿qué hago? Lo parto por la mitad. ¿Vale? Y entonces me quedo con la mitad de la diagonal, que sería este trozo. Y hago este triángulo donde esto mide 8,5 y esto mide 15,4 entre 2, 7,7. Y entonces para sacar la otra diagonal, hago Pitágoras. Al sacar esto, el doble de eso será la otra diagonal. Y ya puedo calcular el área. Entonces por Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿72,25 es igual a x cuadrado más 59,29? Y ahora paso el 59,29 restando. ¿72,25 menos 59,29? 12,96. Y la raíz cuadrada raíz de 12,96 es 3,6. Entonces la otra diagonal mide, si este trocito mide 3,6, el doble, la otra diagonal mide 7,2. ¿Cómo es la fórmula del área de del rombo? Bien. ¿Eso es que te lo sabes o lo estás mirando? 15,4 por 7,2 partido 2. Da 55,44. Te tienes que parar a pensar antes de hacer las cosas, Laura.